Las 8 y 1, 7 y 1 en Canarias. Y aquí comenzamos una nueva edición de Be Number One, número 10, la décima parte ya, madre mía, 10 programas. Saludamos a toda la gente que está ahora mismo conectada a través de Twitch TV en Sergio Castillo TV, también a través de Facebook en sergiocastillo.dj, también a través de YouTube en Sergio Castillo TV. También saludamos a la gente de Sorginchu y Ratia, que me imagino que ya estarán todos y todas conectados y conectadas a través de la 107.4 de la FM en Sorginchu y Ratia, para todas las encartaciones aquí en País Vasco en la FM. Y así comenzamos una nueva edición de Be Number One. De Playa Hiti, llamado The Summer is Magic, el verano es mágico, mágico. Bueno, ¿qué tal llevas el veranito 2020? Es un poquito raro, ya lo sé, pero ¿has podido salir? ¿Te has podido ir de vacaciones? ¿Qué estás haciendo para poder llevarlo de la mejor manera posible? Cuéntamelo a través de el chat de YouTube, que es el chat que habitualmente siempre seguimos aquí en el programa. Que sabemos que hay gente que lo escucha a través de YouTube, bueno, de Facebook, mejor dicho, también a través de Twitch, también a través de Sorginchu. Y por cierto, hoy tenemos una novedad. Sí, tenemos una novedad que enseguida os la cuento, pero quiero recordaros que íbamos a repasar lo mejor de los 90. Lo mejorcito de los 90. Hay que ver cuántas canciones, cuántos temazos dio esa década, ¿eh? La década de los 90. ¡Madre mía!
otro clasicazo de ponerse los pelos de punta. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Twitch TV, búscame Sergio Castillo TV, ahí también se está emitiendo el programa Being Number One, el show número 10. También se está emitiendo a través de Facebook, búscame en sergiocastillo.dj. También a través de YouTube, búscame en Sergio Castillo TV. Esto de búscame suena como muy a Busco a Jax, ¿no? Búscame. Bueno, y desde hoy tenemos también WhatsApp en el programa. ¡Un aplauso para nuestro WhatsApp! Bueno, aparte tenemos mucha WhatsApp aquí en el programa, pero aparte de la WhatsApp, también tenemos WhatsApp. ¡WhatsApp! Por cierto, tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál queréis que diga primero? ¿La mala? Bueno, pues la mala es que hoy es el último programa de la temporada esta que tenemos así un poquito extraña. Pero bueno, ¡un aplauso para la temporada! Sí, nos vamos de vacaciones, que tenemos que descansar, madre mía. Marchamos de vacaciones, un descanso lógico y, en fin, pues lógico, hay que descansar. Y volveremos en septiembre, ¿vale? Sobre el 20 de septiembre, calculo más o menos, que volveremos con otras nuevas ediciones de Be Number One. 20 de septiembre, sábado a las 8, ¿vale? Apuntadlo porque se os va a olvidar fijo. Y la buena, pues es que tenemos WhatsApp para que podáis mandar vuestros mensajitos en el día de hoy. Tanto los que estáis escuchando en la radio como los que estáis escuchando en internet, me podéis mandar un WhatsApp a ese número al 637-333-302. 637-333-302. Y lo más bonito de todo es que podéis mandar audios porque los puedo poner en el programa. Así que aprovechad si queréis saludar a alguien, felicitar a alguien, mandarle un beso a alguien, declarar el amor a alguien, mandarle algo a alguien, un audio. A través del programa lo podéis hacer. Mandadme el WhatsApp al 637-333-302 y yo pongo aquí el audio, ¡claro que sí! ¡Vaya clasicazo el tema de Energy 52, Café del Mar! Pa, pa. Energía 52, Energy 52, Café del Mar, vaya clasicazo, sonando para ti aquí en el programa número 10 de Be Number One. Por cierto, saludos de mi parte, Sergio Castillo, voy a estar contigo hasta las 9, 8 en Canarias, para ponerte grandes temazos. Hoy toca los 90. Si quieres pedir alguna canción también lo puedes hacer a través del chat de YouTube y a través del WhatsApp de nuestro programa. ¡Claro que sí! ¡Aprovecha! ¡Mándanos un audio! Y lo pongo aquí en el programa, lo pincho aquí directamente. Bueno, mira que siempre recordamos la canción de Please Don't Go de W, We All Need Love y cosas así, pero hay canciones que no son tan conocidas, pero que son clasicazos y son temazos. Como es este caso, el tema de W llamado Part-Time Lover. ¡Qué bueno es!
Lover, se llama el tema de W. En los 90 causó mucha sensación este grupo. Y esto es otro temazo de ellos, Más clásicos de los 90. Por cierto, vamos a mandar un beso muy grande, muy fuerte, un saludo enorme que se nos va para Galicia, para Coruña, para Curtis. Ahí está Hortensia escuchando el programa. ¡Un saludito! Más clásicos. Más clásicos. Más temazos. Más temazos. Recibe un saludito de mi parte. Sergio Castillo. Bueno, bueno, a ver quién se atreve a mandarme un audio, ¿eh? Os da un poquito de corte, ¿verdad que sí? A ver, da un poquito de corte, ¿eh? Pero da más corte estar aquí en directo en el estudio de Be Number One emitiendo el programa. Eso da mucho más corte. No pasa nada por coger un poquito el WhatsApp, grabar un audio, grabarme un audio en el 637-333-302. Y yo lo pongo aquí en el programa y podéis aprovechar para declararle vuestro amor a alguien, claro. O para felicitar el cumpleaños o el santo. O para felicitar a alguien por haber hecho, no sé, algo especial. O para pedirme una canción de los 90. Lo podéis hacer. 637-333-302. Que hoy es el último programa de la temporada. Hasta septiembre nos despedimos. Canción, Dios mío. El tema de Delegation llamado Wanna Be the Winner. Es que me dan ganas de cantar y todo, de bailar. ¿No te pasa a ti lo mismo? ¿No te dan ganas de pegar botes ahora mismo, esté donde estés? Bueno, por cierto, hoy tenemos visita especial. Ya sabéis que en el último programa queremos que pases un verano muy, muy, muy bien, muy divertido, pero también lleno de salud. Y hoy nos visita a los estudios de Be Number One, de nuevo por segunda vez, Fernando Simón, que será un poquito más tarde, ¿vale? Un poquito más tarde. Nos va a dar unos consejos de cómo evitar ciertas cosas. Por cierto, ya nos está empezando a llegar mensajes de audio al WhatsApp. ¡Madre mía! 637-333-302. El WhatsApp del programa, 637-333-302. Mándanos tus audios con lo que quieras contarnos, quieras decirnos, quieras pedirnos. ¡Wow! ¡Wanna be the winner! ¡Quiero ser el ganador! Esa es la mentalidad que debemos tener en época como la que estamos viviendo, de querer siempre ganar, ganar, ganar.
siempre estar arriba, el vaso medio lleno siempre. Actitud positiva, alegría. En B-Number One, recuerda el programa, el show que te teletransporta al pasado para que, bueno, pues para que recordemos viejas canciones, viendo viejos clásicos, viejos clásicos. Y este es uno de ellos, ¿eh? ¿Qué recuerdos me trae el tema de Scoop llamado Drop It? ¿Te trae recuerdos a ti también? Cuéntamelo a través del WhatsApp del programa B-Number One. Como digo, tenemos mensajes en el WhatsApp, ¿no? A ver. ¡Sí! ¡Tenemos mensajito! Vamos a ver qué nos cuentan por aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Sergio. No sé si se oirá. Radiano, feliz tarde. Y pon una canción de Pablo López. Agur. ¿Ha dicho que le ponga una canción de Pablo López? ¿Lo he oído bien? ¿Lo he oído bien? ¿Desde Abadiño nos piden una canción de Pablo López? Pues es que, vamos a ver, no se puede poner Pablo López porque esto es un programa Remember de música dance, de música de discoteca. Pablo López, de momento, tira más a la parte romántica, es un romanticón. De momento aquí Pablo López no podemos poner, pero no te preocupes porque a Abadiño se nos va a ir la próxima canción, dedicado para ti, especialmente, ¿vale? Venga, mandad vuestro mensajito, 637-333-302, 637-333-302, el WhatsApp del programa B-Number One. Pide tus canciones, pídenos lo que quieras, mándanos lo que quieras. Mismo está en el chat de YouTube. También puedes meterte en el chat de YouTube y pedirnos cosas, ¿eh? En Sergio Castillo TV. Saludamos a Jenny. Saludamos también a María José. ¡Hola, hola, hola! También saludamos a Aitor. Dice, ¿habéis encuentras la de Viena Fire on the Moon? Bueno, voy a buscarla ahora mismo, por favor. Mientras tanto, seguimos escuchando el tema de Scoop. ¡Drop it! We'll be right back.
mismo, tanto en Twitch, como en Facebook, como en YouTube. Y también a través de la FM en Sorginchu y Ratia, 107.4 de la FM. Y sí, es cierto, sí, sí. Nos despedimos hasta septiembre, último programa, así que por favor aprovecha al máximo esta emisión número 10 de Be Number One. Las 8:23, 7:23 en Canarias, continuamos con más música del recuerdo. Por aquí ya tenemos unas cuantas peticiones. A ver esos mensajitos que tienen que empezar a llegar, ¿eh? Sí. Que tienen que seguir llegando a través del WhatsApp del programa 637-333-302. Seguimos recordando canciones del recuerdo. Sonaba el tema de Bocacho Live llamado Angels. Mejor fiesta del mundo en el mejor show del mundo. Solamente haya habido una valiente que ha mandado audio de WhatsApp, ¿eh? Venga, quiero más valientes. Quiero que me mandéis vuestros audios. 637-333-302 al WhatsApp del programa Be Number One. Sonaba el tema de Bocacho Live llamado Angels, Ángeles. ¡Ay! ¡Qué recuerdos! ¡Los 90! Bueno, debe estar a punto de llegar ya nuestro invitado de hoy, el señor Fernando Simón, que va a venir a darnos algunos consejos de cómo evitar ciertas cosas para que pasemos un verano lleno de salud, ¿eh? Sobre todo de salud. Y sobre todo para que poco a poco pues vayamos ya solucionando el problema ya, que ya está bien ya, hombre. Por favor, ¿que vamos a pasarnos toda la vida con mascarilla o qué? ¡Imposible eso! Come on. ¡Más canciones del recuerdo de los 90! Come on. ¿Cómo sonaba el tema de Bandido llamado
I Drop of the Night. ¡Qué bueno es esto! Y ahora es momento de que subas el volumen, subas los brazos y bailes sin parar. Canciones, yo tengo que andar buscándolas, preparándolas, y claro, es lo que tiene el tema de Bandido, I Drop of the Night. ¡Qué buena es esta! Bueno, este es un programa positivo, siempre con alegría, con ilusión, con amor, etcétera. Pero hay que dar, pues, noticias un poco más tristes. Y es que me acabo de enterar que la pasada noche ha fallecido Olivia de Havilland, que es el último gran, estrella de Hollywood, del Hollywood dorado, ¿no? De la época, pues, antigua de Hollywood, de las primeras películas así de superproducciones que se han hecho en Hollywood. Así que, por favor, un aplauso muy grande para Olivia de Havilland. Hace un tiempo también murió Kirk Douglas, que también era, pues, de los últimos también que quedaban, de hombres, el último que quedaba de la época dorada del cine, y ahora, pues, ha fallecido Olivia de Havilland, así que un beso muy grande para ella. Ley de vida, ¿qué le vamos a hacer?
Let me begin all over again. I'm glad to be careless. Seguimos con más canciones del recuerdo. Our story has come to an end. ¿Te acuerdas de esto? Esto es un clasicazo. El tema de Swan, llamado I love my life. Tenemos más WhatsAppitos. ¡Sí! Bueno, por WhatsApp me dice ahora mismo Inma que me desea un buen programa. ¡Muchísimas gracias! Carmen desde Abadiño nos mandó ese audio, que no he dicho su nombre. Un saludo para Carmen también, que me pedía una canción de Pablo Alborán. ¡Madre mía! 637-333-302, 637-333-302 es el WhatsApp del programa donde puedes mandarme tus mensajitos, audios, porque si mandas audios los voy a poner aquí en el programa. Felicita a quien tú quieras, o manda un saludo a alguien, o lo que tú quieras. 637-333-302. Compartir este show con toda tu gente, copia el enlace y compártelo a través de WhatsApp, a través de las redes sociales. Cuanto más seamos, más bonito será todo. Ya para septiembre, ¿eh? Aunque bueno, todos los shows quedan colgados tanto en Facebook como en Twitch TV como en YouTube. Así que compártelos, sí, compártelos. Venga, que disfruten todos tus seres queridos, todos tus amigos. Además, si en verano te aburres, hay algún momento que te aburres, puedes meterte en YouTube y ahí tienes todos los programas Be Number One desde el 1 hasta el 10 para que los puedas escuchar, para que los disfrutes y para que bailes sin parar. ¡Qué bonito tema! El tema de Swan llamado I Love My Life. Mensajes positivos siempre para estos tiempos un poquito raritos que tenemos, ¿eh? I'm
dice... I love my life. Es que mira que solo tenemos una vida, ¿eh? Y a veces lo corta que se nos hace y lo poco que la aprovechamos. Hay que aprovecharla al máximo siempre. No perder el tiempo en cosas que no tienen importancia alguna o cosas que no nos aportan nada. Hay que utilizar la vida para vivirla, para ser feliz, para ser happy, happy, happy. Y para en esta vida, claro que sí. Como por ejemplo lo que ha hecho Aitor a través del chat de YouTube, que nos ha pedido una canción. Y aquí... vuestros deseos son órdenes para mí, amigos. Menos Pablo Alborán. Pablo Alborán no, ¿eh? Viajamos a 1998. Y así sonaba el tema de Viena llamado Fire on the Moon. Fuego en la luna. Esta canción a través del chat de YouTube me la ha pedido. Y bueno, flipando con este temazo de 1998 llamado Fire on the Moon de Viena. Bueno, tenemos por aquí más WhatsApps, ¿no? A ver. ¡Sí! Hola, Sergio. Lo primero, te quería felicitar por el programa porque lo haces súper bien, me encanta, es súper animado. Y nada, que estaremos contando los minutos y los días que faltan para que llegue septiembre y volvamos a tener el Beat Number One. Y lo segundo, que porfi me pongas Flying Free de Pon Aeri. Un besito. Gracias de verdad por esos WhatsApps en el 637-333-302, 637-333-302. Recuerda que puedes mandarme tus audios, yo los pongo aquí en el programa, así que aprovecha. ¿Quieres dedicarle tu amor a alguien? ¡Oye! ¡Declararle tu amor en la radio! A través del programa Beat Number One número 10, en la despedida hasta septiembre.
Momento más especial no vas a tener, ¿eh? Momento más especial para mandar una petición o un mensaje o algo así bonito, no la vas a tener hasta septiembre. Fire on the Moon, y así sonaba otro clasicazo de los 90. The chase is better than the catch. Wow. Transforming the tunes. We need your support. If you got the breath. Más clasicazos de los 90 sonando para ti aquí en Be Number One, el número 10, show número 10. Vaya clasicazo el tema de Scooter, llamado How Much Is The Face. How Much Is The Face. ¡Qué buena! No lo dudes y no lo olvides. Be number one. Prometido es deuda, así que por favor ya lo tenemos aquí. Casi no me llegas, otra vez, me llegas tarde. Bueno, démosle un fuerte aplauso para nuestro invitado de hoy por segunda vez en el programa. Fernando Simón, un aplauso. Bueno, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí, se te oye bien. Bueno, ¿a qué debemos tu presencia? Creo que hoy van a anunciar, vamos a decirlo ya, vamos a ponernos un poco serios, porque vas a anunciar una serie de medidas que el gobierno va a adoptar para poder hacer frente, ¿no?, a la pandemia, a los brotes que está habiendo en el país. Y yo quiero que me cuentes un poquito de qué va a tratar, porque claro, estamos todos como un poco en ascuas, ¿no? Queremos saber qué va a pasar. Bien, buenas tardes, como digo. Vamos a hablar sobre las medidas que va a tomar el gobierno para poder atajar los brotes, porque sabemos que hay ciertos brotes que han salido en el país y queremos hacerles frente, porque hubo brotes, ahora ha habido rebrotes y tenemos miedo de que pueda haber requetebrotes. Los requetebrotes son muy peligrosos. Tenemos que evitar por la carga viral que puede tener los requetebrotes. Vale, o sea que todo esto que nos vas a contar es para evitar los requetebrotes, ¿no? Me imagino. Efectivamente. Bueno, pues cuéntanos a ver qué medidas va a tomar el gobierno para intentar evitar los requetebrotes. Bueno, pues lo primero que va a hacer el gobierno es quitar de los supermercados todo lo que tenga brotes, ¿vale? Brotes verdes van a salir fuera del supermercado, no va a haber bolsas de brotes verdes. También vamos a quitar del mercado todo tipo de brotes, es decir, brotes de cristal, brotes de plástico,
brotes de metal. Son muy peligrosos. Vamos a intentar utilizar algo más saludable como son los tuppers, ¿vale? Fuera los brotes. Y también vamos a poner multa a todo aquel que diga tonto el que no brote, ¿vale? No se puede decir ya en la calle tonto el que no brote, para evitar los brotes, lógicamente. Ah, vale. O sea, vais a quitar los brotes del supermercado, brotes verdes, los brotes de plástico, vais a quitar también. Y no se puede decir en la calle ni en ningún sitio tonto el que no brote, ¿no? Efectivamente. También vamos a quitar, vamos a multar, mejor dicho, a toda la gente que escuche música como, por ejemplo, Botas de Brotar, de Paco Pil, y también la canción de Sergio Castillo, Y Brotar. Está prohibido. No, no, pero perdona, Fernando. Mi canción se llama Y Volar, no se llama Y Brotar. Sí, pero puede haber confusión. Y vamos a intentar evitar, para el tema de los brotes, quitar también la canción de Y Brotar. Hombre, pues no me parece bien. Pero bueno, todo sea por evitar los brotes, ¿vale? Así que ya sabéis, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿vale? Vamos a evitar los brotes verdes. En el supermercado no compramos brotes verdes. Los brotes de plástico, brotes de metal y brotes de cristal, evitarlos al máximo. No decir nunca, ojo, muy importante, tonto el que no brote, ¿vale? Muy importante no decirlo. Y no escuchar la canción de Botas de Brotar, de Paco Pil. Y bueno, mi canción, aunque sea el principio, el trocito principio, ¿no lo pueden escuchar? No, hay que evitar al máximo ese tipo de cosas por el tema de los brotes. Hay que evitarlo. Bueno, pues gracias, Fernando, por habernos chafado la tarde. ¡Qué majo, Fernando! ¡Un aplauso para Fernando! Suena el tema de Fernando, no te vayas, que luego tengo que preguntarte una cosa. No te vayas. El tema de Flying Free, que nos lo ha pedido a través de WhatsApp en el 637-333-302. Otra canción del recuerdo de los 90. Madre mía, cómo hemos bailado y hemos votado esta canción, ¿eh? Votado, ¿eh? No brotado, ¿vale? Muy importante, votado. Flying Free. El tema de Pon Aire. Flying Free. Seguimos con más clásicos. Bueno, por cierto, Fernando, tengo que contarte una cosa importante, y es que durante esta semana, hace un par de días, anunciábamos el programa Be Number One, el show, el siguiente show, y dimos la oportunidad de que los oyentes, la gente que normalmente escucha el programa, te pudieran preguntar algo, ¿vale? Poderte lanzar una pregunta. Y recibimos una pregunta que a mí me gustaría que la contestaras, a ver qué tienes que decir al respecto. Y preguntan por aquí, preguntaron en Instagram: ¿qué hacías en Portugal haciendo surf sin mascarilla? Y tenemos foto, ¿eh? Atentos a la pantalla, por favor. Ahí tenemos la foto de Fernando Simón en Portugal haciendo surf y sin mascarilla. ¿Qué tienes que decir al respecto, Fernando? Tengo que decir que ya todo el mundo sabe, la gente experta en surf sabe que para poder coger y poder cazar una buena ola hay que tener buen olfato. Hay que oler dónde está la ola, dónde está la buena ola. Entonces no puedo, con la mascarilla no puedo oler la ola, lógicamente, por eso no llevaba mascarilla. Fíjate que me han dicho excusas cutres en la vida, pero como esta ninguna, Fernando, de verdad, Bueno, es la verdad. Fernando, ¿estás bien? Sí, perdona, es que me he tomado un... Me
he tomado un anacardo antes de entrar al programa y se me ha ido por otro lado, perdón. Bueno, bebe un poquito de agua, Fernando, que te vas a atragantar, hombre. ¡Tranquilo! Bueno, tú descansa, que ya vamos casi a acabar el programa de hoy. Day number one, el último de la temporada. Y seguimos escuchando clasicazos de los 90. Y recuerda que puedes mandarnos tus WhatsApps. Últimos WhatsApps, últimos audios para ponerlos en el programa. Mándalos al 637-333-302. 637-333-302. ¿Cómo suena el tema de Comité llamado Transline? The end of the earth is upon us. Pretty soon it'll all turn to dust. ¡Manos arriba! So get up! Forget the past. ¡Sube el volumen! ¡Woo! Comité llamado Transline. ¿Tenemos más WhatsApps? ¡Sí! Tenemos más WhatsAppitos. Vamos a escuchar a ver qué tenemos por aquí. A ver. A ver, creo que nos suena. ¿Suena sí, no? ¿O sí, no? A ver, vamos a ver si tenemos por aquí algún problema. Si es que... No puede ser esto, ¿eh? No puede ser esto. Ah, vale, ya sé lo que pasa. Ahora ponemos el mensajito. ¡Vamos con más peticiones! Que me pongas la de In My Eyes de Milkin. Un saludo a todos los oyentes de Mi Number One. Ahora sí que sí ha sonado el mensajito. ¡Qué rica! Oye, por favor. Yo no sabía que teníamos oyentes y oyentas tan jóvenes. Pues aquí está el tema de Milkin llamado In My Eyes, un clasicazo. Para esta niña que no me ha dicho quién es su nombre, bueno, niña o niño, perdona, sí. Tenía voz de niña, por cierto. Hay que ver qué poquito programa queda ya, qué poquito tiempo nos queda. Las 8 y 57, 7 y 57 en Canarias.
mandan más WhatsApps por aquí a través del 637-333-302. Me dicen por aquí, Sergio Castillo, la alegría de España. ¡Dios mío, un aplauso! Gracias, de verdad, gracias por estos mensajitos. La verdad que si se va uno de viaje y de vacaciones, mucho más contento y mucho más feliz, ¿eh? Y con la ilusión y las ganas de volver en septiembre. ¡Claro que sí! Despedida, quedan unos segundos para alcanzar las 9 de la tarde, 8 en Canarias. Ha sido un verdadero placer estar acompañándote a lo largo del día de hoy, de la tarde de hoy, y también durante todos y cada uno de los programas que hemos emitido de Be Number One hasta el número 10. Nos despedimos hasta septiembre, hasta el 20 de septiembre más o menos, que ya lo anunciaremos en las redes sociales. No olvides de seguirme a través de Facebook, a través de Instagram, a través de YouTube y a través de Twitch TV. Y lo dicho, volvemos en septiembre. No te olvides, ¿eh? No te olvides. Y por supuesto, no dejes de compartir todos y cada uno de los programas de Be Number One en las redes sociales, Instagram, en Facebook, en YouTube, a través de WhatsApp. Y por supuesto, os mando un beso muy grande. Que tengáis un feliz verano, pasarlo bien y sobre todo, lo más importante, esto es muy importante, sed felices, de verdad. No perdáis el tiempo en cosas que no merezcan la pena, en cosas que no os llenen, que no os aporten. ¡Sed felices! ¡Un beso muy grande! ¡Hasta siempre! ¡Adiós! La mejor fiesta del mundo. ¡Os quiero! ¡Os quiero!